En lo que respecta a las becas habitacionales, es decir, a las becas en los hogares, para el hogar de Florida están destinados 32 cupos y pueden acceder a ello aspirantes estudiantes que tengan entre 15 y 23 años y que vayan a cursar bachillerato o enseñanza terciaria, es decir, carrera terciaria, debí decir. Para eso, el mismo proceso, inscripción, página web, documentación y todo eso que les dije con respecto con lo que tenía que ver con completar la documentación en lo que eran las becas económicas. Es decir, documentación que hay que hacerla llegar a desarrollo, a las juntas locales o a los municipios. El plazo para la entrega de esta documentación es hasta el 7 de febrero. Las becas económicas, estuvimos reunidos con el Ejecutivo, con el Director de Hacienda, y la idea es, dentro de lo posible, poder aumentarlas un poquito. No olvidemos que el año pasado, de 700 pasó a 800 la media beca, y de 1.200 pasó a 1.350. Y no olvidemos también que el año pasado, 4 millones puso la Intendencia y 4 millones puso el Fondo Florida se Levanta. Y termino con lo que es la inscripción de las becas para el lugar estudiantil de Montevideo. Ahí tenemos 48 cupos, el proceso es el mismo y la fecha de inscripción es hasta el 7.